bueno para revisar lo que es el nivel, así como también el relleno del aceite de transmisión de este vehículo, que es un Kia Rio 2021. Vamos a retirar lo que es el filtro del aire y su base, y en esta parte de aquí de arriba tenemos un como tornillo con entrada de extensiones de 3/8. Simplemente nosotros, para hacerlo más cómodo, aplicamos y vean, giramos. Simplemente dio un pequeño giro y extraemos lo que es el tapón. Ok, extrayendo el tapón, vean, no es de rosca, es simplemente un candado. Ok, y por ese orificio es donde vamos a aplicar el aceite de transmisión. En esta ocasión, nosotros recomendamos a nuestro cliente aplicarle el aceite original, debido a que, como tiene un aproximado de 30.000 kilómetros, pues bueno, es recomendable utilizar el aceite original aún. Simplemente vamos a aplicar un rellenado, debido a que también aún no aplica el kilometraje, para poder realizarle un cambio. Ok, ya sería a criterio, mas sin embargo, bueno, simplemente vamos a hacer un relleno. Y bueno, por la parte de enfrente, ahí se alcanza a apreciar, vean, ese es el tapón que vamos a retirar. También trae una entrada de 3/8 y es de igual manera, simplemente es como de candado, no es de rosca. Vamos a retirarlo. En esta ocasión, este tipo de vehículos, que ya hay una gran variedad de transmisiones similares, refiriéndonos a la inspección de lo que es el nivel del aceite de transmisión. Aquí no aplica una bayoneta, simple y sencillamente se desmontará ese sello y procederemos a aplicar aceite de transmisión por ese orificio, por el cual, hasta no notar que empieza a tirar aceite, pues simplemente el vehículo requerirá más aceite de transmisión hasta que empiece a tirar por ese orificio. Ok, vamos a encender el vehículo y vamos a dejar que tome temperatura para revisar el nivel. Ok, esta inspección se tiene que realizar con el motor ya a su temperatura normal, por lo cual vamos a encender el vehículo y vamos a esperarnos un momento para que tome temperatura y poder ver si requiere aceite de transmisión. Bueno, pues vamos a esperarnos un momento para que el vehículo tome temperatura y así poder revisar lo que es el nivel del aceite. Bueno, como se puede observar, ya estamos en una temperatura normal. Aunque ya nada más está haciendo los ciclos de enfriamiento. Vamos a desmontarle el tapón a la transmisión para ver si sale aceite. Pues no vamos a requerir aceite de transmisión, de lo contrario, bueno, vamos a acomodarnos para realizarle lo que es el relleno. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Vean, simplemente vamos a utilizar lo que es el ratchet. Ok, ahí giró. Simplemente ya lo vamos a retirar haciéndolo hacia atrás. Hay que estar atentos. Ok, aquí tenemos lo que es el tapón. Y bueno, como se puede apreciar, no alcanza a salir aceite. Vean, no sale aceite. Así es que vamos a proceder aplicar aceite de transmisión por la parte de arriba. Bueno, señores, pues ya removimos nuevamente lo que es el filtro del aire
Decidimos hacerlo de esta manera debido a que lo que es la carcasa del filtro del aire no presenta ningún sensor, por lo cual pues no nos va a afectar a corto plazo. Simplemente para este procedimiento no traer el carcas. Ahorita vean, esto que está aquí es el tapón de drenado. Bueno, ese es el orificio. Aquí tenemos el tapón de la parte superior y aquí tenemos el tapón que va por la parte frontal de lo que es la transmisión. Ok, a ver, no sé si se alcanza a ver, ahí estamos. No hay nada de aceite de transmisión escurriendo. Vamos a utilizar un embudo y vamos a proceder a aplicarle el aceite. Ok, aquí nos preparamos para... Ok, ahí estamos observando el tapón del nivel, vean. Voy a aplicar otro chorro de aceite. Ya comenzó a salir. Y bueno, señores, en este caso a nosotros se nos facilitó la parte frontal debido a que este vehículo vino para una inspección de lo que es el radiador y bueno, básicamente acomodar lo que es el marco lo mejor que se pudo, debido a que aquí lo que falta es enderezarle. Y bueno, eso ya es otra tarea que el vehículo va a pasar a otro taller para pues enderezar el vehículo, y lo único que querían era en este caso pues inspeccionar algunos problemas para evitar daños tanto como en el motor o en algunos componentes y poderlos atender antes de poderlo mover y evitar otros problemas más graves. Ok, y bueno, como les comento, a nosotros se nos facilitó. Tal vez a un vehículo pues vaya completo, van a tener que tirar lo que es la tolva de la parte de abajo, desmontar y meterse por la parte de abajo para poder llegar a lo que es el tapón de nivel. Ok, y bueno, por la parte de arriba aplicaría lo mismo, desmontar lo que es la base del filtro del aire para poder realizar lo que es el relleno. Y bueno, para no dejar por la parte de abajo ese tapón que está aquí, este es el que nos permite realizar lo que es la extracción del aceite completo. En el caso de que quieran realizarle un mantenimiento y extraer el aceite para poder realizar ese servicio. Y bueno, señores, espero les haya servido la información. Ya saben, suscríbanse al canal en YouTube, por ahí estaremos subiendo más contenido. Vienen cosas interesantes para este año nuevo. Esperemos si se le estén pasando chido con sus familiares y se le hayan pasado muy bien en este año nuevo y Navidad. Y bueno, ya saben, si conocen a alguien que les sirva la información, simplemente pásenlo, es totalmente gratis, van a ayudar a que nuestro canal crezca. Y bueno, pues hasta aquí nosotros y nos vemos en la próxima.